Nueva, ¿verdad? Ministra de Interior y Policía. Entonces, hoy el viceministro de Interior y Policía estaba aquí en Santiago, en la gobernación, convocar una reunión con los dueños de bares y negocios nocturnos aquí en Santiago, donde estuvo presente también el director Cibao Central de la Policía, el general Jiménez Reynoso. Y ese encuentro fue en la gobernación con los dueños de negocios. Y en esa reunión no quedaron conformes, porque ahora la nueva administración de Interior y Policía ha puesto nuevas reglas para los dueños de bares y negocios nocturnos en Santiago. El viceministro de Interior y Policía dice que los negocios que tenían su permiso para operar de manera con el horario extendido, por ejemplo, los negocios que están en los locales donde hay hoteles, y ahora dice el subministro de Interior y Policía que no pueden operar, que tienen que cumplir el horario que establece por decreto del presidente de la República, y que esos negocios no pueden amanecer funcionando donde ellos tienen el permiso de turismo, ¿verdad? Porque un hotel, obviamente, pueden amanecer, pero ellos dicen que no, las autoridades. Y hay tremendo corre-corre, porque ellos tienen su permiso, pero ahora tienen ellos, los dueños de negocio, que bailar otro merengue con la nueva administración de Interior y Policía. Vamos a escuchar desde un principio, Jonás, lo que pasó en la gobernación de Santiago y lo que dicen algunos propietarios de dueños de negocio nocturno en Santiago. Veamos. Cristian Cruz, Barajando Bar, área monumental. Porque el sol. Altamira Bar. Bolívar Super Fría. Atlántico Cigarra. Vamos Super Fría, el tambor. Marco Lomero. Okay. Es bueno que lo que sea de fuera de la ciudad, como por ejemplo, tampoco. Toma, toma. Pregunta siempre.
la técnica de José Las Matas. Supremo va y se dice en la tierra. La bolivita de negro y pública aquí. Marraya Vía Rival en Sánchez Libertad. José Ricardo Tavera, todos piques, productor de eventos multitudinales en la arena de Cibao, Parque Central, se evento de más de 10.000 personas. Ustedes, que son los emprendedores, los empresarios, todos ustedes deben de conocer y que son elementos tratados a través del Ministerio de en Convivencia Ciudadana, Antonio Palma. Nos acompaña el viceministro el tema de seguridad, Erwin Félix. En la mesa principal, Robinson Díaz, el director regional. Están viendo en la mesa principal al nuestro general Bautista Jiménez. Un placer para mí darles la bienvenida en esta mañana a la gobernación. Ya muchos de ustedes conocen la gobernación, ya habían estado aquí. Y también agradecer a las personas como Che, que está aquí, Marchena y otras personas que ayudaron a que esta convocatoria sea lo exitosa que es en este momento. Nosotros quisimos que ustedes conocieran a la persona responsable que va a estar con ustedes, que va a trabajar con ustedes en esta parte de vendido de bebida, de restaurante, que ustedes socialicen, que ustedes tengan una puerta abierta con el viceministro Edwin y que en Santiago para cada uno de las razones fundamentales por las que nosotros estamos abogando para que la seguridad interior del viceministerio que me toca enfrentar sea una realidad y sea posible que nosotros podamos vivir respetando el derecho que tiene el otro a descansar. Porque ¿quién dice que no se puede uno, después de trabajar, ir a escuchar un poquito de música y tomarse un trago? Claro que sí. Pero eso tiene que ser en el orden que establece las reglas y las leyes. Y qué bueno, Robinson, que está aquí. Porque me consta el esfuerzo que hace Robinson desde el Congreso para que todos estos temas sean de verdad. Ay, caramba. Mire, ustedes saben que hay nueva administración de Interior y Policía. Y los permisos que dieron a aquellos anteriores ya lo anularon. Ahora hay que comenzar un nuevo proceso. ¿Tú supiste? Ahora hay que hablar claro de nuevo. Los dueños de negocios tienen que ponerse al día. Tienen que hablar claro con la nueva administración de Interior y Policía. Para nadie es un secreto ya ustedes saben los dueños de negocio qué es lo que tienen que hacer. Ustedes no son brutos. Ustedes son inteligentes. Ustedes saben. Bailen merengue pegado.
No ha despegado, van los pegados, los merengues. Para que usted pueda salir bien con eso, le digo todo. No voy a abundar más en ese tema. Porque hay muchos dueños de negocios que buscan la prensa cuando tienen problemas. Ahí se acuerda del periodista. Ahí se acuerdan de la prensa. Pero cuando no tienen problemas, le importa un carajo el periodista. Algunos dueños de negocio aquí en Santiago. Hoy están con el rabito metido, y ustedes saben dónde. Algunos. Entonces, bailen su merengue pegado y resuelvan como ustedes tienen que resolver. Pero hay algunos dueños de negocio que estaban amaneciendo sin tener permiso, sin tener categoría de amanecer. Hay otros que tienen categoría de amanecer y no dejaban amanecer. Y otros que no tienen categoría, amanecía. Eso es así. Continuamos. ¿Eh? Hola, Villarrosa 2, un incendio. ¿Cuántas casas vivían?